nosotros hace días que estamos haciendo gestiones y venimos moviéndonos a través del Ministerio de Educación, a través de Cultura, porque estábamos enterados informalmente, hemos reclamado, hemos exigido, le hemos escrito que nos den esa información por escrito para nosotros poder trasladarla a los empleados. No que sea una cosa verbal donde, bueno, nos queda la duda de decir qué otra cosa puede estar dentro de esa información que no tengamos. Bueno, lamentablemente, hasta el día de ayer no hemos tenido respuesta por escrito de la provincia como para tener la certeza. Por parte de ellos nos han comentado que no habían cobrado. Cuando nos contaron eso, ahí nomás fuimos a Educación a preguntar qué era lo que estaba pasando y nos dijeron que se había caído un convenio. A ver, esta es una historia muy larga que creo que vamos a tener que sacar un comunicado para explicarla bien, con más claridad. Son cuatro empleados que a través de un convenio Educación le ha venido pagando los sueldos, empleados que figuraban cobrando como horas cátedra, cuando en realidad no son docentes. Había un montón de cosas que fue un beneficio para la biblioteca y agradecemos a la provincia la mano que nos dio, pero que queríamos adecuarlas para que no hubiese estos ruidos. Eso sí es cierto y eso nosotros como comisión directiva en ningún momento nos escondimos, nada que ver, hemos hablado con ellos, yo he hablado personalmente con dos de los tres empleados que hoy están en la biblioteca, particularmente con la señora Rodríguez, sí, no nos hablamos porque desde que inició las demandas legales y hemos tenido algún intercambio de palabras con respeto y correctos. Después me hizo una denuncia ante el INADI, cosa que no acepto y lo considero inapropiada. Entonces los abogados me dijeron, no, mejor no hables con esta persona porque puede utilizar cualquier frase para cualquier cosa. Bueno, es una persona que continuamente nos está mandando carta de documento, ayer recibimos otra que tuvimos que contestar. O sea, venimos con una relación conflictiva, como puede pasar en cualquier lugar, no hay ningún inconveniente, se respeta el reclamo de cada uno, ¿no? Hay cosas que tienen razón y cosas que considero que en absoluto tienen razón. ¿En cuáles tiene razón? Tiene razón en que ha trabajado y no ha cobrado. Bien. Teóricamente, por lo que me manifestaron ayer a la tarde, el secretario de Cultura de la provincia, Ariel Ábalos, me dijo que hoy iban a tener en la cuenta los salarios. ¿Y cómo será la continuidad laboral de ellos? Desconocemos. A ver, de vuelta, esto es largo. Cuando se cae el convenio de educación, provincia nos plantea, cuando plantean el problema, ellos nos plantean diciendo, bueno, hay una alternativa, es que pasen a cultura. Bueno, perfecto, buenísimo. De hecho, enviaron personas a hacer gestiones, el mismo Ariel Ábalos estuvo conversando con ellos, vino a la biblioteca y estuvo conversando con ellos ratos largos para explicarles lo que estaba pasando y ofrecerles que podían pasar a planta permanente de cultura. Bueno, ofrecimiento más que interesante, ¿no? Para una etapa de trabajo donde uno por ahí es difícil conseguirlo. Lamentablemente no aceptaron esa propuesta. Cultura les mandó un escrito y ellas firmaron en disconformidad. Entonces, cuando firman en disconformidad nos dicen, bueno, ¿qué hacemos? Si no quieren pasar a cultura, ¿y qué hacemos? Y nosotros no. Nosotros, digamos, como intermediarios, más de eso no podemos hacer. Bueno, se cae esa posibilidad que pasan a cultura y hoy está en que se cayó el convenio de educación también. Ahora, ¿hay la posibilidad de renovar este convenio? No, ya nos han dicho que el gobernador sacó un decreto, creo que es, donde dice que todas las personas que están en educación tienen que ser docentes a cargo de horas cátedras en escuelas. Pero destaco que de cuatro personas hay una sola persona la que está haciendo el reclamo, que lamentablemente es la persona que tiene, digamos, con nosotros una relación más conflictiva en cuanto a que todo se ha manejado por carta de documento, denuncias y esto y lo otro. Y bueno, nosotros en estos casos tenemos que manejarnos por escrito, es la única oportunidad que nos da. Ayer mismo se le contestó vía nuestros abogados la carta de documento que había presentado. Claro, pero cuando no puede pagar el alquiler y tiene una menor a cargo, es comprensible también que esté en una situación como la que se encuentra, ¿no? Totalmente comprensible, por eso dije, destaco y acepto el reclamo, en absoluto lo voy a negar. Tiene una menor a cargo, ahora, es una persona que sabe de esta situación hace rato, que se le ofreció su pase a cultura, o sea, hace muy poco se le ofreció, vino el ministro de Ariel Ábalos a decirle,
le ofrezco el pase a cultura, usted tiene un trabajo ya firme. Y ella no lo aceptó. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? O sea, está bien, es difícil, una persona con una menor a cargo, todo lo que sea, pero si te ofrecen un trabajo con un salario importante, con condiciones de seguridad, como estar en planta permanente en el Ministerio de Cultura de la provincia, y esa persona no lo acepta, ¿qué le puedo decir que hoy salga con el reclamo de que me voy a quedar sin trabajo?